Deporte Total. La sorpresa de la fecha la provocó el equipo de San José de Retó Oriente. En Santa Cruz con un inapelable 3-0. El primer gol lo marcó Jair Reynoso para el equipo de San José. En esta jugada. Vizcarra suelta la pelota. Y Reynoso está seguro, enojadísimo yo. ¿Qué pasa, dice? Vaya adelante, increíble. La tenía suelta y está ahí Reynoso para. Pero además toda la defensa dormida. Sí. Como ocurre aquí también. El segundo gol lo marca Mario Alberto Cuellar de una tijera muy bien lograda para el equipo Santo. Una, dos rebotes. Y ahí está Cuellar para convertir en Mario Alberto el 2-0. Debe ser la victoria más importante de San José en este campeonato. Es cierto. Y tercera consecutiva y casi por goleada nuevamente. No es fácil ganar en Oriente y en Santa Cruz. Y esto provoca el enojo de la hinchada orientista y la preocupación de sus dirigentes. Algo pasa con Oriente. Es cierto. Y todo se acabó con una jugada donde Ramallo calzó un muy buen remate, borde interno, pie derecho, lejos del alcance de Vizcarra para un 3-0. En el segundo tiempo volcó toda su artillería el equipo de Oriente Petrolero, no le alcanzó, simplemente fue el descuento de Maximiliano Freitas. La ventaja es que San José, donde va, tiene por lo menos 4.000 hinchas que lo siguen. Es cierto, sí, y juega de la misma manera. Nadie se queja de la altura o la bajura, el frío o el calor. Freitas convierte al uruguayo en esta maniobra. Se acortaba el tiempo. Era muy difícil. El 3-1 final. ¿Cómo les ganó en el pique? Deporte Total.